está muy agradecida con el Consejo General de Educación, con todo, con Mauricio, con todo el equipo que integran las vocalías, la parte administrativa, porque la verdad que han hecho un notable esfuerzo para poder llegar a concluir con las resoluciones ya ahora, en tiempo donde recién retoman las actividades. Lo que buscamos entre todos es dar la previsibilidad y las certezas a todos aquellos docentes que reúnen los requisitos tanto para quedar como titulares como para las estabilidades y resolver las situaciones de tantos suplentes que hoy tienen esta tranquilidad laboral. A esto sumar, por supuesto, una agenda muy rica de actividades que, gracias a la generosidad del Consejo General de Educación, de las autoridades de educación y de una agenda compartida, vamos a llevar adelante, porque próximamente se va a estar realizando un acta complementaria para fijar los lineamientos de los nuevos procesos de titularización para vacantes 2016 y 2017, que muy bien decía Mauricio, para que sean homologadas también ante el Ministerio de Trabajo y después iniciar de cero otra vez los procesos administrativos, expresando cada interesado su voluntad a través también de documentaciones pertinentes, que por supuesto con todo este equipo maravilloso de docentes que tenemos, que integran la comisión directiva y los delegados, vamos a poder llegar hasta cada una de las escuelas y poder seguir sumando a la planta permanente del Estado, a las titularizaciones, a la estabilidad, a miles de colegas que todavía están pendientes. Estas son buenas noticias, Misiones tiene buenas noticias, Misiones puede decirle al país que el 1 de marzo se presentan los docentes, puede decirle al país que el 11 de marzo comienzan las clases y que ya en el mes de enero y en el mes de febrero hemos tenido el incremento. Ahora, a fin de mes, se va a estar cobrando el otro 11,5%, siempre en blanco. Por ahí reclamaban simulaciones, no hizo falta. Se sabía que cuando es al básico, cuando es puntos índices, la plata llega al bolsillo y se incrementa como corresponde, con todo el reconocimiento de la carrera profesional, de todos los adicionales que son remunerativos y bonificables, y que también resolvimos algunos errores que hubo en la liquidación de los jubilados, así que seguimos juntos, seguimos con esperanza, con buena onda, y arrancando este ciclo electivo 2019 desde la gestión, acá, donde siempre nos van a encontrar trabajando junto con este gran equipo del Consejo General de Educación.